Hemos asistido atónitos al proceso de desquiciamiento que ha sufrido el país en los últimos años. Han de vibrar hoy incitaciones al trabajo y a la economía, envolviendo al orbe en palabras de esperanza para los pueblos. Con este nuevo estatuto legal, los poderes públicos dan al país un instrumento de solidaridad social. Sus bienes espirituales y materiales, poniendo a su servicio nuestra capacidad acrecentada por el estímulo de la confianza nacional. El cargo de presidente del gobierno provisional que he asumido con la solidaridad de las Fuerzas Armadas de la Nación. Hemos elevado a Dios nuestra oración de gratitud por la victoria y el advenimiento de la paz. Una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. Su oculta energía y que la hace invencible no es más que el amor entrañable por la patria que deseamos libre y democrática. Y de las medidas que juzgamos necesarias y convenientes para alcanzar los objetivos que señalamos al asumir el gobierno. Es una disposición de ánimo de los diversos sectores de la comunidad abiertos a la convivencia y a la recíproca tolerancia. Valores espirituales e intelectuales desarrollados por generaciones. Acepto esta responsabilidad excepcional, persuadido de que es menester producir en la República un cambio fundamental. Comprendí la gran responsabilidad que el ofrecimiento involucraba y reconocí las dificultades de la tarea. Y rigores climáticos de las heladas regiones hacen patria y dan ejemplo de abnegación y sacrificio a las generaciones venideras. Está perfectamente bien. Animado y satisfecho de este viaje que ha realizado con toda normalidad. Desde la historia y para la historia, enraizados en el pasado, nos proyectamos hacia el futuro. A traer mi palabra en este congreso en el que el Partido Justicialista ha renovado sus autoridades. ¿Qué perspectivas se ofrecían en tales circunstancias? ¿Hasta qué punto estaba comprometido el orgullo nacional y nuestra propia existencia como nación soberana? Mediante un ligero ejercicio de memoria, los aspectos e hitos fundamentales del mismo, identificándolas con las acciones y fases a que me acabo de referir. Han usado y siguen usando en estos momentos el fuego contra nosotros. Lealtad y abnegación defendieron nuestra soberanía en la gesta de las Malvinas. Y les pido a todos ustedes, vueltas a sus casas, a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz de la Argentina. Que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa para ocupar la presidencia de la Nación hasta el 10 de diciembre del año 2020.
2003. Para que el conjunto de la sociedad argentina sepa hacia dónde vamos y cada uno pueda a su vez aportar su colaboración. Ante esta asamblea y dada la situación de nuestro país, la República Argentina, que había caído en default en el año 2001. Durante estos años de gobierno, muchísimas personas me pidieron que hiciera una cadena, contando el estado en el que había encontrado el país, y no lo hice. Creo que es más constructivo hacerlo hoy. De personas infectadas a nivel global, superaron las 118.000 distribuidas hasta ese momento en 110 países.